Séptimo parte de esta sección en la que vemos 10 razas más de perro. Muy pronto llegaremos a las 100. Bienvenido a mi canal, soy Chevy, disfruta del video. El Cabo de Castro Laboreiro es una raza de perro originaria de Portugal, específicamente de la región de Castro Laboreiro en el norte del país. Se cree que descienden de los perros celtas y que fueron utilizados originalmente como perros guardianes de ganado y propiedades. Son perros que tienen una estructura ósea fuerte y musculosa, con una cabeza grande y ancha y orejas triangulares caídas. Su pelaje grueso, áspero y de color gris o amarillo. El Cabo de Castro Laboreiro es un perro inteligente, valiente y leal, pero también puede ser territorial y desconfiado con los extraños. Son perros trabajadores y necesitan mucho ejercicio y estimulación mental. Hoy en día, el Cabo de Castro Laboreiro se utiliza principalmente como perro guardián y de compañía, aunque todavía se pueden encontrar algunos ejemplares trabajando como perro de ganado. La raza es considerada Patrimonio Cultural y Nacional de Portugal. El Griffon Hibernois es una raza de perro de caza originaria de Francia. Su origen se remonta al siglo XIX, cuando se creó a través del cruce de diferentes razas locales como el Gran Griffon Vendéano y el Sabueso Artesiano. Su pelaje es duro, denso y áspero, generalmente de color negro o grisáceo con manchas blancas en el pecho y las patas. La cabeza es fuerte y maciza, con una nariz negra grande y orejas colgantes. El Griffon Hibernois se ha utilizado tradicionalmente como perro de caza, especialmente para la caza mayor como el jabalí. Es un perro resistente y tenaz, con un gran sentido del olfato y una capacidad para trabajar en terrenos difíciles. También es un perro de compañía y se considera afectuoso y leal con su familia. Requiere ejercicio diario y entrenamiento adecuado para mantener su nivel de energía y salud. Es una raza inteligente y obediente, aunque puede ser terco y requiere un dueño firme y consistente para guiar su comportamiento. El English Toy Terrier es una raza de perro pequeña y elegante que se originó en Inglaterra. También conocido como Black and Tan Terrier, se cree que se desarrolló a partir de los antiguos terriers ingleses, que eran criados como perros de caza de ratas y otros animales pequeños. Estos perros tienen una cabeza pequeña y un cuerpo delgado y musculoso. Su pelaje es corto y brillante, de color negro y fuego, con un patrón distintivo en la cara y las piernas. Son perros muy activos y enérgicos que disfrutan del juego y el ejercicio, pero también son buenos compañeros de hogar. Son leales y cariñosos con sus dueños. Esta raza fue popular en el siglo XIX en Inglaterra, donde se utilizaban para la caza de ratas en las casas y las fábricas. En la actualidad se han convertido en perros de compañía y se utilizan para la exhibición en concursos caninos. El sabueso español es una raza canina de origen español, utilizada tradicionalmente para la caza de animales de caza mayor y menor, como el jabalí, el ciervo, el corzo y el conejo. Es una raza antigua que se ha utilizado en la caza en España durante muchos siglos. Tiene un cuerpo musculoso y compacto, con una cabeza alargada y orejas caídas. Su pelaje es corto, denso y brillante, con una gran variedad de colores, incluyendo blanco, marrón, tricolor y negro. Esta raza es conocida por su excelente sentido del olfato, lo que la hace ideal para la caza. También son perros inteligentes y amigables, aunque necesitan mucho ejercicio y una buena dosis de socialización y entrenamiento para ser perros de compañía felices y equilibrados. El American Foxhound es una raza de perro originaria de Estados Unidos, desarrollada para la caza del zorro. Desciende del gran sabueso de Francia y del Foxhound inglés. Fue creado para ser un cazador incansable y resistente en largas jornadas de caza. Tiene un pelaje corto y muy denso que puede ser de color negro y fuego, tricolor, blanco y negro o blanco y naranja. El American Foxhound es un perro amistoso, cariñoso y juguetón, que disfruta de la compañía de su familia humana y de otros perros. Es un perro muy activo y necesita mucho ejercicio, ya que es una raza que fue criada para correr y cazar durante horas. También es un perro inteligente, leal y obediente, que responde bien al entrenamiento y puede ser utilizado en tareas de búsqueda y rescate. Es importante tener en cuenta que esta raza tiene un fuerte instinto de caza, por lo que debe ser socializado desde temprana edad y entrenado para seguir órdenes. El galgo húngaro, también conocido como Vizsla, es una raza de perro de caza originaria de Hungría.
Se cree que desciende de perros de caza de la Edad Media y fue utilizado por los nobles húngaros para la caza de aves y otros animales mayores. El Vizsla es un perro de tamaño mediano a grande, su pelaje es corto y denso, de color marrón dorado. Es un perro muy atlético y enérgico, que requiere mucho ejercicio y actividad física. El galgo húngaro es un perro muy inteligente y leal y se lleva bien con los niños y otros animales. Tiene un gran instinto de caza, pero también es un perro de compañía maravilloso debido a la naturaleza afectuosa y cariñosa. El Schapendoes, también conocido como Dutch Sheepdog, es una raza canina originaria de los Países Bajos. Esta raza fue criada como un perro pastor, pero también se utiliza como perro de compañía. El Schapendoes tiene un pelaje denso y rizado, que puede ser de cualquier color, aunque los más comunes son blanco, gris y negro. Esta raza tiene orejas peludas y colas largas y peludas. Es un perro inteligente, amigable y enérgico, con un temperamento activo y vivaz. Se lleva bien con los niños y otras mascotas, y es muy leal a su familia. A menudo se utiliza como perro de terapia debido a su naturaleza cariñosa y amistosa. En cuanto al cuidado, el pelaje del Schapendoes requiere cepillado y peinado regular para mantenerlo en buenas condiciones. También es importante proporcionarle suficiente ejercicio diario para mantener su nivel de energía bajo control. Como muchos perros pastores, el Schapendoes puede ser propenso a problemas de cadera y de ojo, por lo que es importante realizar revisiones veterinarias regularmente. El Gran Basset Griffon Vendiano es una raza de perro originaria de Francia. Se desarrolló como un perro de caza para la caza menor, especialmente la de conejos. La raza es conocida por su excelente sentido del olfato y su habilidad para seguir el rastro de una presa durante largas distancias. Tiene un pelaje áspero y denso que le brinda protección contra las condiciones climáticas adversas y su color varía entre el negro, el blanco, el beige y el marrón. Son perros muy activos y necesitan mucho ejercicio diario para mantenerse saludables y felices. Son cariñosos y amigables con su familia, pero pueden ser un poco distantes con extraños. Son perros muy inteligentes y están dispuestos a complacer a sus dueños, lo que los hace fáciles de entrenar, aunque pueden ser tercos a veces. El Chesapeake Bay Retriever es una raza de perro de origen estadounidense. Se originó en la región de Chesapeake Bay en la costa este de Estados Unidos a principios del siglo XIX. Es una raza de perro de caza y recuperación especialmente adaptada para trabajar en aguas frías y turbias de la bahía de Chesapeake, donde se utilizaba para recuperar aves acuáticas. Es un perro fuerte y resistente con un pelaje grueso y ondulado que lo protege de las inclemencias del clima. Son perros leales, protectores y muy trabajadores, y requieren una educación temprana y consistente debido a su naturaleza dominante. Son perros activos y necesitan mucho ejercicio y actividad diaria para mantenerse saludables y felices. Son conocidos por su capacidad de natación y su amor por el agua. Son excelentes compañeros de casa y familiares y se llevan bien con los niños y otros animales, aunque pueden ser un poco tercos y obstinados en ocasiones. El Landseer es una raza de perro de tamaño grande que se originó en Canadá y Alemania. Fue creado en el siglo XIX a partir de la raza Terranova y se caracteriza por su pelaje blanco y negro. Su pelaje es denso y suave y requiere un cepillado regular para mantenerlo en buenas condiciones. Son perros muy activos y necesitan mucho ejercicio, por lo que no son adecuados para dueños que no pueden comprometerse con una rutina de actividad física diaria. En cuanto a su personalidad, los Landseer son perros muy amigables, leales y protectores de su familia. Son buenos con los niños y se llevan bien con otros animales si se les socializa desde cachorros. Aunque son perros grandes, pueden ser adecuados para vivir en un apartamento si se les proporciona suficiente ejercicio y estímulo mental. Si te ha gustado el video, no dudes en dejar tu like y un comentario. Suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba la siguiente parte de esta sección. Que tengas un excelente día.